Ingresé en Sociedad Civil Catalana, me hicieron presidente, creo que fue en septiembre de 2016, y dimití como presidente en diciembre de 2017. Yo tomé un poco la presidencia de Sociedad Civil Catalana y seguimos haciendo el trabajo que toda la Junta estábamos haciendo, de una labor de pedagogía en todos sus aspectos, de una labor de ir teniendo conexiones con todo el mundo, conexiones con los puntales y los pilares de la sociedad civil. Y bueno, todo este trabajo pues tuvo en su momento su fruto importante en el momento en que la locura o el delirio del sector secesionista que nos está gobernando tuvieron a bien o a mal para todo el país declarar una independencia unilateral, crear toda una serie de legislación que abolía la legislación española, es decir, una locura de este tipo, y en ese momento es cuando Sociedad Civil Catalana decidimos que había que dar un paso adelante y había que sacar a la gente a la calle para decir basta, porque no podía ser que la sociedad estuviera silenciosa y silenciada mientras había una serie de personas que pretendían romper nuestro país. Y bien, y entonces, por contactos, sin rubor tengo que decir, contactos personales, pues conseguí que Mario Vargas Llosa aceptara venir a la manifestación, y además le convencí simplemente con una frase. Le dije: Mario, tienes que estar en Barcelona porque Barcelona quiere de ti una declaración universal. Mario aceptó, nos vimos en la necesidad de buscar un contrapunto catalán, con lo cual llamamos a Josep Borrell, una gran persona, siempre ha sido un buen colaborador de Sociedad Civil Catalana, con lo cual tuvimos el mejor cartel que podíamos tener. Eso, unido al hartazgo de la sociedad civil, repito, silenciosa y silenciada, conseguimos que ese día, el 8 de octubre, salieron pues más de 1 millón de personas a la calle. No lo imaginábamos ni nosotros. Y eso representó, según luego se ha podido ir sabiendo, y la historia, los historiadores ya se dedicarán a historiarlo y a escribirlo, siempre se ha considerado que ha habido un antes y un después del día 8 de octubre. Pero vayamos más allá. El 28 de octubre o el 27 de octubre volvieron a darle una vuelta de tuerca al proceso de secesión con una nueva declaración de independencia, y volvimos a responder el día 29 y volvieron a salir los mismos más de 1 millón de personas a la calle. Estábamos detrás en la primera fila en la que estaba yo, y las filas que venían detrás es que literalmente succionaban a la gente de la presión enorme que había por estar en las primeras filas. Es que succionaban a la gente, a mí me succionaron gente que iba cogida de mí detrás y que de alguna manera la apartaron succionándola directamente, porque, bueno, por el afán ese de este... Esto fue un momento excepcional en mi vida. Y bueno, y el éxito de la manifestación, por supuesto, fue excepcional. Es una experiencia que la vida me ha otorgado y me da la sensación de que tengo que estar muy orgulloso por ello, ¿no? Y otra anécdota, en fin, curiosa como mínimo, es que el día 27 a mí me habían hecho una pequeña intervención aquí en el pecho, en la parte alta del pecho, intervención ambulatoria, pero intervención, y el día 29 me sometieron a una compresión tan enorme estando delante en la pancarta de salida, que cuando acabó la manifestación me dijeron: te has manchado la camisa, y es que me habían abierto la herida. En fin, sí, es decir, pero vamos, en el calor de la manifestación yo no noté nada, pero en fin, me abrieron la herida. Eso quiere decir que la presión y la compresión que tuvimos fue francamente maravillosa.